Buenos días, nos acabamos de levantar, le estoy dando de comer a Colette. Sí, mi amor. Pichucha. Aquí estuvo durmiendo Colette. ¿Qué? Colette ha estado durmiendo aquí en la cama con nosotros porque estuvo enfermita. Así que pues la hemos estado chiqueando un poquito de más y aquí ha estado durmiendo. ¿Verdad, mi amor chiquita, pichucha? Y tú estás feliz. De hecho, nada más ha quedado dormida aquí en mi pecho. Aquí en mi pecho se queda dormida y luego ya la pongo en la cama. Pero lo estoy disfrutando mucho. Sí, yo también lo estoy disfrutando mucho. Hola, buenos días. Con tu trajecito de platanitos, porque te encantan los plátanos. Otra cosa que hago en cuanto me levanto aquí en la cama, miren, mi pelo está fatal, pero es porque me acabo de despertar, literal, es tomar agua, ¿ok? Súper importante en cuanto me levanto. Me trato de tomar casi todo este bote de agua. Y esta botella de agua es especial porque tiene un difusor adentro que hace mi agua alcalina y hace que sepa más rica. Les voy a dejar el link aquí abajo donde pueden comprar esta botella y mi código de descuento Giovanna. ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días, Cole! ¡Ay, mi amor! Le tengo este juguetito aquí cuando le cambio el pañal porque a veces no le gusta cuando le cambio el pañal, entonces con este conejito ella se pone muy feliz y juega con él mientras le cambio el pañal. Hola, Colette. Yo soy el gatito del pañal y quiero jugar contigo, Colette. Estos son los pañales que estamos usando ahorita. Se llama Coterie, es la marca. Y son hechos a base de ingredientes que no son tóxicos para la piel del bebé. Y también son buenos para el medio ambiente. O sea, todo lo que usan es sustentable para el medio ambiente. Sí, ¿verdad? ¿Te gustan? Después de que le cambio el pañal, me gusta ponerla en el piso para que juegue un ratito mientras yo me lavo los dientes antes de salir a caminar. O sea, todo es como muy rápido. Pero siento que aunque tenga esos minutos en el piso, o sea, como que le ayudan. Ella ya me está pidiendo así de que ya ponme en el piso, quiero jugar, quiero hacer otra cosa. ¡Ya lo metes en el hoyo, mi amor! ¡Wow! ¡Esa es primera! A ver, yo te vi. Ahora ya me puse una camiseta, me lavé los dientes. Y me puse bloqueador, porque ahorita vamos a salir a caminar. En cuanto me levanto, le doy a comer a Colette, Dorian la agarra. Normalmente él le cambia el pañal y ya nos alistamos para salir a caminar, porque aquí en Texas hace muchísimo calor. O sea, ya después de las 9 de la mañana no quieres estar afuera porque ya empieza a hacer mucho calor. Entonces casi siempre salimos a caminar. De hecho, hoy nos levantamos un poquito más tarde a las 7:30. Entonces estamos saliendo a caminar un poquito más tarde. Pero normalmente nos gusta salir a caminar a las 7:30. Mis tenis. Dorian's putting on his Earth Runners. Lo primero que hago en la mañana es tomar mucha agua también. Dorian is drinking his smoothie. It's got 3 raw eggs, nice and raw. Yeah. Collagen protein powder, just collagen, no fillers, no flavoring. Frozen liver, raw frozen colostrum, raw honey, blueberries, full banana, Celtic sea salt, and acerola cherry powder, raw goat's milk, sometimes I do raw cow's milk, and I think that's about it. Why do you put I focus liver on nutrient-dense foods, especially in the morning. No greens, I don't do any more greens anymore, because I don't believe they're necessary.
only meat, dairy, some roots. And fruit. And fruit. I do some roots. Root vegetables, I guess, but no green vegetables. No. Okay. Except it's for like a little cilantro or parsley here and there. I still eat some greens. I do eat greens. It's funny because people think that you turn me into a carnivore. It was the other way around. People don't know that. Dorian was a vegetarian for 10 years. Pescatarian, vegetarian. Yeah, he would eat sushi here and then, here and there. And then when we met, he turned vegan for a short period of time, like 6 months. After we got married and I started having all my health issues and I started eating eggs, that's when he started eating eggs. And then we learned about grass-fed meat, we learned about regenerative farming, and then everything changed. Nos gusta salir en la mañana porque luego nos pega el sol, respiramos aire fresco, lo hacemos en familia. Ahorita traje mi cámara, pero normalmente pues no traigo ni celular ni nada, entonces es un momento para simplemente estar y disfrutar. Siempre viendo bien calmadita. Le encanta andar viendo todo. Y bueno, ahora ya empezamos a caminar. Yo estoy comiendo fruta, sandía y Colette va a desayunar. Es la primera vez que come en las mañanas. Y le encanta el aguacate. Ay, se te cayó, mi amor. Se te cayó, pichucha. Y yo solamente como algo de fruta porque voy a hacer ejercicio un ratito y no me gusta tener el estómago muy pesado antes de hacer ejercicio. Aquí también está Tere. Hola. Y me está haciendo mi cafecito. Mi parte favorita de las mañanas. No, no sé creer. No, pero la verdad me hace muy feliz mi café. Pero bueno, aquí vamos a estar desayunando, comiendo. Se le cayó el plátano ahí adentro. Y lo agarra. Y lo agarra. Sí, ya lo has visto. She loves banana. Oh, se te cayó otra vez, mi amor. Se te cayó otra vez. Ya casi cumple 8 meses. Después de comer, jugamos un ratito. ¿Verdad, mi amor? Y después de que desayuna, jugamos un ratito antes de su primera siesta, que es en media hora. ¡Qué rápida! ¡Qué rápida! Y llegó mi momento del café. ¿Los estoy poniendo otra vez? ¿Para ponerlos en la caja, Colette? Todavía no. Ya casi, ya casi. Para su primera siesta, este es un trajecito que le pongo para cuando duerme sus siestas. A veces en la noche también se lo pongo y le ayuda como a sentirse más acogedora, como acogida, a sentirse acogedora. Ay, no sé, díganme abajo. Súper mal. Entonces, y yo siento que sí le ayuda a dormir mejor. Entonces, le cambio el pañal, le pongo esto y ahorita vamos a cerrar las persianas y a poner el sonidito de noche. Y de hecho siento que cuando las cerramos juntas, eso le ayuda a ella como que ser partícipe de su hora de la siesta. Thank you.
Y bueno, ahora que ya se quedó dormida para su primera siesta, voy a hacer ejercicio. Tengo un ventilador aquí enorme porque ya está empezando el calor. Y voy a hacer unos 40 minutos aquí en la bici y luego voy a hacer una rutina de mi aplicación Simple Fit, que me encanta la app porque tiene rutinas que puedes hacer de donde sea. Y ahorita en posparto son las rutinas que más me han gustado hacer. Por si no saben, tengo una aplicación donde también tengo, aparte de ejercicios, tengo recetas y planes alimenticios. La app se llama Simple Fit. Y les voy a dejar el link aquí abajo para que la prueben gratis y sé que les va a gustar mucho. De hecho, hablando sobre eso, he estado pensando hacer un reto como para mamás que quieren ponerse en forma otra vez, hacerlo juntas, porque yo también estoy en eso. Y si les gustaría ese reto, déjenme saber aquí abajo. El reto sería gratis en mi aplicación. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¡Ya! Hice 46 minutos, un poquito más de lo que había planeado, pero me estaba sintiendo muy motivada. Esta bici es la Nordic Track, que me encanta. Súper bien, súper, súper buena calidad, bien hecha. Y tiene un abanico ahí. Me mantiene fresquita mientras hago ejercicio. Después de hacer ejercicio me voy a hacer mi licuado. Tenemos varias cosas aquí. Plátano congelado. Proteína postparto de Ritual. Berries congeladas. Colágeno Primal Kitchen. Un dátil. Semilla chía. Y flaxseed. Y aquí tengo hígado congelado. Lo voy a licuar con agua y con hielo. Y seguro se preguntan por qué le pongo hígado a mi licuado. Bueno, el hígado tiene muchísimos beneficios. Es de los alimentos más nutritivos que hay. Yo no lo sabía, apenas hasta hace como 2 años lo supe. Y especialmente es muy rico en vitaminas B, como la vitamina B12, que es esencial. La mejor parte es que ni siquiera sabe en el licuado. Ok, voy por colar. Ok, ya le pusimos colágeno, 2 cucharaditas of flaxseed. Ay, ok. Y ahora a licuar. Let's do this. A Colette no le gusta mucho la licuadora, así que lo voy a hacer así, poquito a poquito, despacito. Colette va a comer huevo. Colette, quería que te vieras bonita para el video. Ya no me vas a dejar ponerte los pañitos. Ay, Colette. Un manguito para calmar el hambre. Para calmar la tripa. Tu mero mole, Colette. Y bueno, esa fue mi rutina de mañana realista con un bebé. No olviden suscribirse aquí a mi canal si no se han suscrito, porque subo videos todas las semanas. Y también darle like. Denle like a este video, me ayuda muchísimo. Si les gustó este video, y comparte este video con una mamá primeriza que tú conozcas. Les mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el siguiente video. Bye. Thank you.